Tot i que va poder escapar de les flames, a Mohamed l'incendi el va sorprendre mentre dormia a l'habitatge que va improvisar aquest espai quan va arribar a Eivissa fa un mes i mig. Aquello que está allí, eso donde está todo quemadito ahí, esa era lo que llaman la casa de Mohamed, que era un espacio que él se cercó con unos pares. La família política d'Andrés esperava la data del judici per obtenir l'ordre de desallotjament de la part d'aquesta propietat que es trobava ocupada des de feia més d'un any. Ahora con el estado que quedó, no creo que sea necesario ningún desahucio. Pero el problema no es este, el problema es la cantidad de gente que viene aquí a comprar droga, a consumir droga, han robado a todo el mundo. Todas las cosas que roban quedan todas escondidas por ahí, por detrás de las cañas. La tensió entre els ocupes i els propietaris de negocis al voltant creix. Un d'ells assegura que ja li han robat uns 12.000 euros en material. A mí me han robado tres veces ya. ¿Vale? Y la última vez encontré ahí atrás de los palés eso, herramientas mías. Son gente que comen y se bañan ahí en Cáritas y viven aquí. Después andan pidiendo dinero para un café, para esto. Incluso aquí todo le damos y encima nos roban. Al señor que vive ahí enfrente le han robado hasta las bombonas le han robado. L'incendi de la matinada de nit no és el primer que es produeix a aquests magatzems situats a una zona on abunden els infrahabitatges.